los que no hemos puesto nombre todavía, consiste en dar 6 toques, ¿vale? Uno por cada persona, no pueden repetir. Cada vez que doy un pase a una persona, me vuelvo a su sitio y la última persona, en vez de dar otro pase a otra persona, tiene que darle a uno de los freebies en este caso. Con aro sería más grande, más fácil, aquí es más difícil. ¿Alguna duda? ¿Y los objetivos motores, es decir, los objetivos motores de consecución y meta? El objetivo meta es... No, empieza por los motores. Aumentar la coordinación y trabajar los desplazamientos en el espacio. Vale. El objetivo de consecución es realizar permutas con los compañeros y llevar a cabo un paso preciso. Y por último, el objetivo meta es conseguir introducir la pelota en el aro el mayor número de veces. Pero ¿a qué veces consigue ganar? Tú piensas que tenéis que buscar un objetivo meta, como decir, tenemos que llegar a esto, como hemos acabado el juego, hemos conseguido el final del juego, poner un número. Ahí lo que falta, o sea, el darle al esto o el pasar, dices, cada vez que pasamos sumamos un punto, no lo sé. Pero cuando lleguemos a tanto, hemos conseguido la condición de victoria. Con los freebies 3, porque es difícil. Vale, pues 3, pues eso, pues entonces, para el próximo día lo modificáis y lo ponéis eso bien. Pero la idea es que lo que es la condición de victoria es lo que sería el objetivo meta. Y luego cada uno, cómo se consiguen los puntos para llegar a ese objetivo meta, es lo que son los objetivos de consecución. ¿De acuerdo? Venga. Eso, demostración, ahí, ahí. Parece que es difícil, ¿no? Dale a los... Es que nos hemos puesto con aro. Ya. Próximo día sería aro. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Está grabado, está como a menos, da igual. Venga, el próximo. Bien, pero hay una cosa que no habéis hecho en el juego, y es... los desplazamientos ahí son un poco cortos, que sean como más largos para que sea más rápido. El variante es desplazarnos por fuera. Por fuera del círculo y se lo hace más grande, vale. Por eso lo hemos planteado como variante. Exacto. Venga. Otro grupo, es que ahí falta como un poco de actividad, quiero que haya más desplazamiento. Sí. ¿Quién es el otro grupo que se peleaba por salir? Venga, salir otro. Que salga otro grupo, venga. Y en vez de 6 pases, 12, ya hay más tiempo para... ¿Y esto ahora dónde lo apuntamos? Hacer el doble de pases. Para el próximo día lo mejoráis, lo apuntáis, da igual donde lo apuntáis. Cada uno puede apuntarlo en su diario de sesiones, lo que sea. Venga, empezar. Explicar el juego y... Vale, el juego se basa en lo siguiente. Nos dividimos en dos grupos, en filas, ¿vale? Y con un balón, pero también le podemos dar con otro objeto. Si es, por ejemplo, otro balón o otro tipo de móvil. Y entonces el objetivo es... que nosotros nos vamos pasando el balón, llegar, cuando llegamos a 10, tenemos que cambiar la parte del cuerpo con la que le damos. Por ejemplo, a partir de 0 a 10 le tenemos que dar de toque de dedos. De 10 a 20 le tenemos que dar también, podemos utilizar el antebrazo. Y después, a partir de 20, podemos utilizar cualquier parte del cuerpo. Y tenemos que ir cambiando de fila para implementar el movimiento del ejercicio. Vale, venga. Y ya está. Venga. El objetivo. Está el objetivo motor, que es mejorar la coordinación oculo manual, trabajar la agilidad y trabajar la precisión. El consecutivo, golpear el móvil adecuadamente. Consecutivo no, de consecución. Golpear el móvil adecuadamente y recepcionar correctamente. Y la meta es superar los puntos indicados en cada momento. Pero si él lo supera los puntos indicados, ¿cómo consigue uno? Sí, y cuando conseguimos los 20. No, uno, ¿cómo se consigue? Son pases. Cada pase es un punto. Vale, sí. Que cuando lleguemos a los 20 tenemos que hacer 3 pases. Uno de dedo, otro de antebrazo. Vale, pero eso, ¿esa es el meta? Con una parte del cuerpo y ahí ya conseguimos. En cuanto sí. Yo lo que quiero es que en el de consecución especifiquéis cómo se consigue. En el de consecución es ir implementando de nivel. O sea,
sea, se consigue un punto cuando se cambia de nivel, 10 pasos. Sí, exacto. Pues explicarlo eso mejor. Sí, si cada vez, o el punto es un pase. El punto es cuando lleguemos a los 20 y se consiga el toque de dedo, toque de antebrazo y... Eso es un punto. Ah, sí, sí. Eso es un punto. Entonces, ¿el objetivo meta cuál sería? ¿Conseguir solo un punto? Conseguir la mayor cantidad de puntos. Vale, pues conseguir, pues entonces poner un objetivo de decir, codo, oreja, hombro, rodilla, tobillo, no sé, por todas las partes del cubo, es decir, conseguir 10 puntos. Conseguir 30 puntos a lo largo. Por ejemplo, eso, pues ponerlo. Venga, empezar. Estáis atendiendo que luego vaya a fallar en esto, venga. Empezar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Hay que estar cuadrado. Es que los suyos cuadrados más grandes. El cuadrado es nada. Ya, ya. ¿Cómo estáis? Vale, vale, alguno lo habéis dado varias veces seguidas, ¿eh? No, 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 no. Seguida, pero uno le daba, es que, por ejemplo, tú, el de blanco, la has dado una vez, luego la has dado otro y luego otra vez la has dado. No, eso es igual. Porque estaba en otro cuadrado, y estaba en otro cuadrado. ¿En el mismo cuadrado? Yo creo que así en ese último cuadrado. Han cambiado el orden. No, es que había uno que había dado el último de la mano. Vale, vale, lo dejamos. No, luego, luego lo vemos. Está luego bien, lo vemos. Pero mejorarlo, mejorarlo y aclarar un poco lo de los cuadros porque ahí no hemos liado un poco. Es que la cosa es que los cuadros sean grandes. Claro, y que haya más movimiento. Venga. Hay que pedir que no se aclara muy bien. Cono y aro. Venga, ¿este de qué va? Esto se llama... El objetivo es aguantar. El gorrilla, ¿eh? El gorrilla. Porque esto simula una boda. Entonces, nuestro objetivo, o sea, el juego consiste básicamente en aguantar. ¿No tenemos esto? Sí, sí, tengo yo, tengo yo. Dan toques con esto, mantener eso en el aire, con todas las reglas que hemos dicho previamente, que no puede tocar dos veces a la misma persona, que no puede. La regla, sí. Ahora, objetivos del juego. El objetivo. Motor. Los objetivos motores son fomentar la coordinación, mejorar la coordinación oculomanual. Escucha, escucha. Espérate, lo de fomentar la coordinación me lo digo. Trabajar. Ah, vale, vale. No, ¿qué ahí? El objetivo de consecución es no tirar el móvil, porque en caso de que el móvil se caiga, o alguno de los. Sí, en caso de que el móvil se caiga, o sea, incumple una de las normas, se suma la letra G hasta llegar a completar la letra, la gorrilla, que sería el objetivo de la meta. Entonces, dentro de eso. Si consigue dar 15 toques el equipo, se restaría una letra. Imagínate que tu equipo lleva gol, dais 15 toques, pues se queda en gol. Vale, vale, sí. Y el final, pues el equipo que sume gorrilla ha perdido. Venga, pues vamos, empezad. Ah, no, espérate, y otra cosa. La disposición es en círculo y hay que ir desplazándose siempre en una dirección. Si decimos Paquillo, cuando desplazamos, ¿cómo? Si dice Paquillo, se cambia de dirección. Ahora tiraríamos la G. Venga, otra vez, para que lo entendamos, porque veo que os movéis poco, venga. Muévete, muévete. Otra vez. Y contando, y contando. Bueno, ya hemos visto la idea. Venga, otra vez. Ahí lo único es que había que incrementar mucho más la actividad física, ¿eh? La intensidad del ejercicio. Mucha más. Sí, si yo te veo exhausto. Menos mal que la semana, el otro día hicimos lo del RCP, pero vaya, te voy a mandar yo ahí a alguien. Venga, vamos. Nuestro juego de reloj, que nos disponemos de la siguiente manera: estamos todos en círculo. Comienza José. José le va a pasar la bola a José Carlos y tiene que venir al centro. José Carlos se la va a pasar a Javi, Javi se la va a pasar a José y así continuamente. ¿Solo se puede tocar una vez? Exactamente, solo se puede tocar una vez y consiste en ir dando vueltas hasta que José le llegue el balón de nuevo a José, que será un punto. El objetivo es promover el movimiento de desplazamiento, desarrollar la coordinación oculomanual, trabajar la coordinación intragrupo y bajar la tensión cognitiva. Bueno, ahí hay algunos que no están muy bien. Lo de promover el trabajo intragrupo o algo así. Promover el movimiento y el desplazamiento.
que lo de promover no está muy bien. Sí, pero... Vale. ¿El objetivo meta entonces era? El objetivo de consecución es dar una vuelta completa, es decir, que el balón... Conseguir una vuelta completa, sí. Que han comenzado, y el objetivo meta es que el balón pase 10 veces por el que comienza. Vale, pues venga, hacer uno que lo veamos. ¿Queda algún grupo más? No, no. No, solo último. Venga, vamos. Repite, es que el comodín repite. Recoger el material y para el próximo día lo preparáis mejor, con los objetivos más claros, que lo vamos a hacer al inicio de clase y luego buscaremos otras soluciones, ¿vale? Si queréis lo apuntáis en vuestro diario, por favor, guardad los materiales.